Buenas noches, iniciamos una nueva emisión de Arroba Noticias, la unidad en información. Vamos inmediatamente a conocer los titulares de los principales hechos que hacen la noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Policía captura importante banda que se hacía pasar como integrante de las Águilas Negras. Pedían la suma de 5 millones de pesos para no atentar contra la vida de comerciantes y ganaderos, según la Policía Nacional. Se revelan los nombres de primeros capturados por caso Hospital San Vicente. 4 capturas simultáneamente realizaron las autoridades en las últimas horas. Ministerio de Defensa imparte capacitación en colegios para prevenir reclutamiento forzado de menores. La cifra se aumenta. Se busca llegar principalmente a los municipios de Tame, Saravena y Arauquita. Elegidos nuevos representantes de la SOCAT regional y departamental. Alcalde entregó balance de las gestiones del 2012. Se sentaron en la mesa de trabajo en reunión coordinada. Ministro del Interior y organizaciones sociales. Se busca llegar a acuerdos concertados. Mientras Oficina Jurídica de Presidencia de la República analiza decreto en la ciudad de Bogotá. Epidemia de dengue en la región. Mantienen alerta las entidades de la salud. Se intensifica la vigilancia ante brote de casos en el departamento. Instituciones celebran primer encuentro de enfoque diferencial en violencia de género. Más de 18.000 personas se encuentran registradas en el municipio como víctimas. Máquina de ejercicio del Parque Biosaludable de la Comuna 3 ya fue desvalijada por vándalos. Ante no compromiso de la comunidad, alcalde suspendería construcción de nuevos centros. Presenta las noticias, Carla Vendible Sierra. Queremos enviar un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de las diferentes señales y canales aliados en los municipios del departamento de Arauca. En Saravena, quienes nos ven a través del canal Vida y Teleoriente. En Arauca, por el canal CNC. En Fortuna, a través de Fortel TV. En Tame, por el canal 5 TV. Y en el municipio de Puerto Rondón. Gracias a todos ustedes por preferirnos. La Policía Nacional realiza la captura importante de banda que se hacía pasar como integrantes de las Águilas Negras. Ellos pedían la suma de 5 millones de pesos para no atentar contra la vida de los comerciantes y los ganaderos. Así lo informaron las autoridades. El Grupo Gaula de la Policía Nacional, en una operación denominada Patria 1496 contra la banda delincuencial Las Águilas, en vía pública del barrio Los Sabanales, logró la captura de una pareja que se hacía pasar como integrante de Las Águilas Negras en la zona fronteriza. Bueno, nuevamente los delincuentes han utilizado la modalidad de amenazar con la llegada de Las Águilas Negras, de bandas criminales, de autodefensas, de estas intimidaciones que le hacen a la gente. Ya van más de 10 capturas, con las dos que en el día de hoy reportamos, de Águilas Negras. Uno de los integrantes de la banda, que según las autoridades van 10 capturados, era requerido por las autoridades mediante órdenes de captura por el juzgado tercero promiscuo municipal de Arauca por el delito de extorsión. Las personas capturadas fue una señora de nombre Beatriz Elena Vargas y el señor Víctor Alexis Moreno Mejía, quienes utilizando esta modalidad exigían 5 millones de pesos a unos comerciantes para no atentar contra su vida. Los presuntos integrantes de la banda delincuencial Águilas Negras amenazaban a las víctimas con atentar contra sus vidas, por lo que exigían una gruesa suma de dinero. Las constantes llamadas a comerciantes de la región, ganaderos y otras personalidades permitió que el grupo Gaula de la Policía Nacional diera con su paradero. Sí, estas dos personas al parecer hacían un concierto para llegar a lograr sus objetivos. Esperamos que neutralizar con esta modalidad en la ciudad araucana. ¿Pero si son de las Águilas Negras o son delincuencia común? Son delincuencia común. Estas personas, aquí no existen Águilas Negras, no existe esta modalidad. Ya tenemos suficiente con los terroristas que por ahí andan y que nos quedan todavía. Estos simplemente son delincuentes que utilizan estos nombres para amedrentar a sus víctimas. Si
Se revelan los nombres de los primeros capturados por el caso Hospital San Vicente de Arauca. 4 capturas simultáneas realizaron las autoridades y en las últimas horas se hablan de nuevas capturas. Ante los presuntos hechos de corrupción que se vienen investigando por las autoridades y que involucran funcionarios del Hospital San Vicente, la Seccional de Investigación Criminal en acompañamiento con la Fiscalía General de la Nación realizaron masivamente en los municipios de Arauca y Saravena 4 capturas por orden judicial a unos funcionarios y exfuncionarios del Hospital San Vicente de Arauca por delitos contra la administración pública. Bueno, hay unos procedimientos que se han realizado en unas capturas, los cuales han sido de unos señores de nombre Luis Alférez Balta Moreno, por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Asimismo fue capturado Luis Hernando Ballesteros por otros delitos similares al anterior, y los señores Jean René Serrano y John Germán Martínez Plat. Entre los delitos figuran abuso de confianza calificado y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica con documento público, prevaricato por acción. La captura de estos dos últimos se da en Saravena, en un operativo que logramos la ubicación y lograr su captura mediante fuente humana, quien dio la información. Las autoridades no descartan que se vengan nuevas capturas contra funcionarios que se encuentran inmersos en delitos contra la moralidad pública. La reserva no me lo permite, pero todas las actividades que sean necesarias las haremos tendientes a hacer, a cumplir nuestra misionalidad como auxiliares de la justicia y más exactamente de la Fiscalía General de la Nación. El Ministerio de Defensa imparte capacitaciones en los colegios para prevenir reclutamiento forzado de menores. La cifra aumenta y se busca llegar principalmente a los municipios de Tame, Saravena y Arauquita. Ante los hechos palpables de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en esta región del país, el Ministerio de Defensa adelanta una importante campaña con el fin de prevenir este flagelo que viene acabando con la adolescencia y juventud de niños, especialmente en edad escolar. Es incentivar a los jóvenes que se vayan por el camino a legalidad, que simplemente el tema de legal, ser legales, significa estar pendiente de todos esos padres, de esas madres, de esos docentes, de esas autoridades que son legales, que están estipulados, que no se vayan a ningún grupo, que simplemente una pandilla, un grupo, un grupo que hemos dado cuenta que son muchachos que quieren ejercer como ese mando, ese territorio, que en cierto modo son elementos que están buscando es violencia. Las charlas a los jóvenes estudiantes van enfocadas a la prevención del reclutamiento de menores y las secuelas ocasionadas con el hecho, por lo que se abarcaría en 6 instituciones más del departamento, especialmente en los municipios de Tame, Saravena y Arauquita. ¿Qué hacemos nosotros específicamente? Tenemos unas líneas de acción que es el tema del manejo de menores, el manejo de compromisos, que es en temas específicos, en tema de drogadicción, en tema de embarazos no deseados, en el tema de prevención a la utilización, específicamente el microtráfico, especialmente la prostitución. Muchas circunstancias que hemos venido nosotros recolectando frente a casos específicos y frente a diagnósticos que hemos hecho en todo el país. Las autoridades y organismos internacionales manejan una preocupante cifra de reclutamiento de menores, especialmente de las BACRIN y grupos de guerrillas que operan en el país, llámese FARC y ELN. Nosotros estamos haciendo una campaña que se llama la campaña Basta que soy libre. Es una campaña que va dirigida y vamos en cumplimiento del COMPES 3673 del año 2010, que nos estipula a nosotros, los funcionarios del Estado colombiano, específicamente los 31 entidades del Estado que tenemos el compromiso de la prevención del reclutamiento y utilización de menores, en hacer charlas en los establecimientos educativos con el fin de evitar que tanto los grupos armados ilegales como los grupos de bandas criminales emergentes, tanto una serie de personas que vayan a utilizar a los menores en frente a actos delictivos, evitar que se los lleven. Mientras que mediante estrategia la Policía de Infancia y Adolescencia busca llegar a los jóvenes mediante charlas para que estos se vuelvan multiplicadores para con sus congéneres. Vamos a un corte de comerciales en Arroba Noticias, la unidad en información. Al regreso, espere más información. Elegidos nuevos representantes de la SOCATE regional y departamental. Alcalde entregó balance de las gestiones del 2012.
se sentaron en la mesa de trabajo en reunión coordinada. Ministro del Interior y organizaciones sociales. Se busca llegar a acuerdos concertados, mientras Oficina Jurídica de Presidencia de la República analiza decreto en la ciudad de Bogotá. Epidemia de dengue en la región. Mantienen alerta las entidades de la salud. Se intensifica la vigilancia ante brote de casos en el departamento. Instituciones celebran primer encuentro de enfoque diferencial en violencia de género. Más de 18.000 personas se encuentran registradas en el municipio como víctimas. Máquina de ejercicio del Parque Biosaludable de la Comuna 3 ya fue desvalijada por vándalos. Ante no compromiso de la comunidad, alcalde suspendería construcción de nuevos centros. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero, se escogerá 3 días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día. Que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios. Memorias USB alegóricas de 4 GB. Reproductor USB con memoria mini SD. Dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV. Porque este año empezamos con todo. Porque usted hace parte de nuestra familia. Gran Noche del Humor, totalmente gratis. Este 23 de febrero, en la plazoleta de la Alcaldía, desde las 7 de la noche. Venga y diviértase con el Culebrero Rajador, Luisa Fernanda, Show de Cuenteros, el Stand-Up Comedy y el Soldado Micol Taraucano. Gran Noche del Humor, no te lo puedes perder. Patrocinan. Arroba Noticias, en el 2013 más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias, en Saravena, mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida, en Fortul, Fortel TV, en Tame, Canal 5, Tame Visión, Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Continuamos con más información en el noticiero número 1 del departamento de Arauca y que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón. Fueron elegidos representantes en la OCAD regional y departamental. El alcalde entregó un balance de las gestiones realizadas durante el 2012. La registraduría adelantó la elección de los alcaldes que harán parte de los órganos colegiados de administración y decisión OCAD, tanto a nivel departamental como regional. En el departamental repite el alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, y llega Álvaro Espósito Nieves, del municipio de Cravo Norte. La intención de estar en el local regional y departamental repitiendo, igual que el alcalde del municipio de Tame en el regional, en el departamental venimos a hacer un trabajo en conjunto con el alcalde del municipio de Cravo Norte. Ya el alcalde José Rodrigo Díaz
sube al regional y nosotros nos quedamos aquí pues tratando de seguir en el empeño de hacer la representatividad de los alcaldes en este OCAD. Obviamente hay un compromiso mucho más grande, mucho más serio de parte de nosotros, luego de haber aprendido cómo es el ejercicio de mejorar o de procurar que los municipios empecemos a presentar proyectos en este OCAD. Al regional llegan los alcaldes de Arauquita, José Díaz Guillén, y repite el alcalde del municipio de Tame, Octavio Pérez. Vamos a prometernos, vamos a hacer los trabajos pertinentes, necesarios, las reuniones con las secretarías técnicas de las OCAS, y vamos a mostrar que es posible articular absolutamente todos los esfuerzos, las posibilidades para identificar una problemática que tenga el departamento y podamos solucionarlo. Creemos que ese año anterior, cargado de tantas dificultades e incluso de reglamentación de las OCAS, pues nos va a permitir por ahora salir con esa experiencia este 2013, pues con unas oportunidades para todos. Los representantes de los alcaldes ante los OCAD en el 2012 fueron los alcaldes de Arauca y Arauquita en el departamental y para regional los mandatarios de Tame y Saravena. Aunque se adelantaron importantes procesos en los cuerpos colegiados, es poco lo que se ha visto, pues estos procesos, que fue denominado por los alcaldes como un periodo de aprendizaje. Con la experiencia adquirida en el departamental, que fue un trabajo mancomunado con el compañero alcalde Luis Emilio Tobar, se adquirió una experiencia y de esa experiencia es un compromiso más para articular todos los esfuerzos en las administraciones desde nuestro departamento y llevarlo a nivel nacional para traer y gestionar recursos que nos conlleven al desarrollo de todo nuestro municipio y nuestro departamento. Ya se sentaron en la mesa de trabajo en reunión coordinada el Ministerio del Interior y las organizaciones sociales. Se busca llegar a acuerdos concertados mientras la Oficina Jurídica de Presidencia de la República analiza el decreto. En la ciudad de Bogotá se lleva a cabo la reunión de representantes de organizaciones sociales y el ministro del Interior, Fernando Carrillo, con el que se busca analizar el decreto que reconoce a las organizaciones como gremio interlocutor de las comunidades con las compañías petroleras y el gobierno nacional. Asimismo, se plantean una serie de propuestas con el fin de buscar inversión y participación de las comunidades que hacen parte de las zonas de explotación petrolera. Luego de la parálisis que vivió el departamento y el llamado del gobierno a negociar, se espera se lleguen a acuerdos de las partes, evitando unas vías de hecho por parte de esas comunidades, que han anunciado que se mantendrán a la expectativa en procura de una respuesta. En las últimas horas se conoció que el decreto estaría en revisión en Jurídica de Presidencia de la República. Epidemia de dengue en la región mantiene en alerta a las entidades de la salud. Se intensifica la vigilancia ante el brote de casos en el departamento. Ante el aumento de casos de dengue que se han registrado en la región y que prendió las alarmas en las entidades de salud, la unidad administrativa intensificó los planes de vigilancia. La unidad, a través de sus competencias como ente rector de la salud, activa la intensificación en la parte de vigilancia de salud pública, en donde incrementa las acciones de vigilancia en tanto a la parte preventiva, atención y control del dengue y dengue grave en el departamento de Arauca. Aunque no se han presentado muertes, la epidemia se ha intensificado en los municipios de Fortul, Arauquita y Saravena. Municipios como Saravena, Fortul y Arauquita en este momento se encuentran en epidemia. Al comparar nosotros los casos, la tendencia de los casos de la semana 6 de la vigencia 2012 versus la semana 6 de la vigencia 2013, hay un incremento de casos en donde el año pasado era 71 casos, y en este momento tenemos 102 casos reportados por las unidades notificadoras del departamento de Arauca. El plan de contingencia busca vincular todas las empresas prestadoras de salud y hospitales para intensificación de la vigilancia y evitar propagación de la epidemia y hechos que lamentar. A Dios gracias, no hemos tenido en este momento ninguna muerte por dengue, por lo cual tenemos que intensificar estas acciones. Otra de las acciones, como les decía, es la reactivación también de los comités de vigilancia comunitaria
en donde la comunidad juega un papel muy importante para nosotros, para el empoderamiento de estas acciones en relación a que deben sensibilizarse. Vamos a un corte de comerciales en Arroba Noticias, la unidad en información. Al regreso, espere más información. Policía captura importante banda que se hacía pasar como integrante de las Águilas Negras. Pedían la suma de 5 millones de pesos para no atentar contra la vida de comerciantes y ganaderos, según la Policía Nacional. Se revelan los nombres de primeros capturados por caso Hospital San Vicente. 4 capturas simultáneamente realizaron las autoridades en las últimas horas. Ministerio de Defensa imparte capacitación en colegios para prevenir reclutamiento forzado de menores. La cifra se aumenta. Se busca llegar principalmente a los municipios de Tames, Saravena y Arauquita. Elegidos nuevos representantes de la SOCAT de regional y departamental. Alcalde entregó balance de las gestiones del 2012. Se sentaron en la mesa de trabajo en reunión coordinada. Ministro del Interior y Organizaciones Sociales. Se busca llegar a acuerdos concertados, mientras Oficina Jurídica de Presidencia de la República analiza decreto en la ciudad de Bogotá. Epidemia de dengue en la región. Mantienen alerta las entidades de la salud. Se intensifica la vigilancia ante brote de casos en el departamento. Instituciones celebran primer encuentro de enfoque diferencial en violencia de género. Más de 18.000 personas se encuentran registradas en el municipio como víctimas. Máquina de ejercicio del Parque Biosaludable de la Comuna 3 ya fue desvalijada por vándalos. Ante no compromiso de la comunidad, alcalde suspendería construcción de nuevos centros. Arroba Noticias, en el 2013, más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias, en Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón. Y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, unidad en información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Gran Noche del Humor, totalmente gratis. Este 23 de febrero, en la plazoleta de la Alcaldía, desde las 7 de la noche, venga y diviértase con el Culebrero Rajador, Luisa Fernanda, Show de Cuenteros, el Stand-Up Comedy y el Soldado Micol Taraucano. Gran Noche del Humor, no te lo puedes perder. Patrocinan. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero, se escogerá 3 días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día. Que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios: memorias USB alegóricas de 4 GB, reproductor USB con memoria mini SD, dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV, porque este año empezamos con todo, porque usted hace parte de nuestra familia.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que usted puede seguir esta y otras emisiones de noticias a través de la página en internet www.canalcncarauca.com o también puede escribirnos en nuestra cuenta de Facebook Canal CNC Arauca. Las instituciones celebran primer encuentro de enfoque diferencial en violencia de género. Más de 18.000 personas se encuentran registradas en el municipio como víctimas. Con diferentes instituciones, la administración municipal realizará la primera jornada de asistencia y atención con enfoque diferencial y basada en violencia de género a las víctimas del conflicto armado. Y tiene contemplado una jornada de asistencia y atención a las víctimas del conflicto armado. Se ha organizado una primera jornada de asistencia y atención con enfoque diferencial y basada en violencia de género. En ese sentido, pues la administración municipal ha convocado a todas las instituciones que tienen la obligatoriedad de atender a las víctimas para que se hagan partícipes de esta jornada. Se ha buscado un espacio abierto con el fin que el mayor número de personas participen, pues según el Registro Nacional en el municipio, podría hablarse de más de 18.000 personas en situación de víctimas. Esto se va a hacer acá en la plazoleta de la alcaldía, frente a las oficinas donde funcionaba anteriormente el IDEAR. Ese va a ser el escenario y en ese sentido pues van a estar todas las entidades, va a estar Bienestar Familiar, va a estar el Ministerio Público, va a estar el SENA, va a estar el INCODER, la Unidad de Tierras, ANUR, CHF Internacional, Casa de la Mujer, todas las entidades que están atendiendo a la población víctima con enfoque diferencial. Se espera la realización de diferentes jornadas durante el año con el fin de identificar esta población en su totalidad y focalizarlas para los programas que se adelantan, por lo que se llegará a todo el municipio. Realmente la única entidad que puede determinar si la familia es víctima es la unidad de víctimas. Ellos, con base en el estudio, nosotros solamente atendemos la situación que tiene que ver con el Ministerio Público no la remite y nosotros le damos la ayuda inmediata. Más sin embargo, nosotros a ellos le levantamos un proceso de caracterización para tenerlos focalizados y posteriormente entregar el registro final a la unidad de víctimas. La máquina de ejercicios del Parque Biosaludable de la Comuna 3 ya fue desvalijada por vándalos y ante el no compromiso de la comunidad, el alcalde de Arauca suspendería la construcción de nuevos centros. Desvalijada se encuentra la máquina Twister del Parque Biosaludable de Pedro Nil Jiménez, que hace pocos meses fue instalada por la Administración Municipal en convenio con la Occidental de Colombia y la Fundación El Alcaraván. Aunque la Administración y las diferentes entidades buscan la forma que éstas permanezcan en buen estado, parece que la propuesta no logró lo esperado. Según el alcalde de Arauca, la comunidad debe apropiarse de estos escenarios o se suspendería la construcción de nuevos parques. En un comunicado, el alcalde, que repudió el hecho, pidió a la población en general tener un mayor sentido de pertenencia, así como pidió a la comunidad denunciar a la persona que afectó el bien público, con el fin que las autoridades entren a proceder. La máquina Twister trabaja básicamente la parte media del cuerpo, en especial la cintura, y es uno de los aparatos preferidos por las mujeres. Con esta información llegamos al final de Arroba Noticias, la unidad en información. Mil gracias por acompañarnos, los espero en una nueva emisión. Hasta pronto.